crear una cantidad de cadenas cooperativas a nivel nacional que tengan una visión social, un punto de vista solidario, como de una compañera, un ejemplo, que aquí creamos una granja productiva, pero resulta de que allí enseguida antes están los artistas que pintan todos estos cuadros y ellos crean otro grupo, otra cooperativa. Y si de pronto allí también salen los panaderos y crean otra cooperativa, y de pronto los panaderos no pudieron vender el pan, pues de la granja podemos apoyarlos a los panaderos para sostenerles estabilidad económica. O si los pintores no pudieron vender sus obras, igual los apoyamos, o al contrario, ellos nos apoyan a nosotros. Es decir, esto es una cadena solidaria. Queremos presentar este modelo, digamos, ante el mundo entero, que sea un plan piloto. Además tenemos la experiencia de haber vivido en el monte tantos años y esa experiencia es muy vital porque ya el guerrillero, cada uno de nosotros sabemos cómo es vivir comúnmente, ¿no? Cómo es entre todos los recursos se administran y cómo no nos falta nada, que si hay para el uno hay para el otro. Eso lo conocemos nosotros, esa experiencia la llevamos todos en el corazón.